y por supuesto saludo con mucho gusto al catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi querido Paco Moreno. Tocayo, buenas tardes. Muy buenas tardes, jefe Sea. Pues el comentario político hoy quisiera dividirlo en dos. La primera parte, como abogado, me parece que no tenemos aún respuestas de la línea 12 del metro. Si bien es cierto, hay un empresario que con toda moral y toda ética asume parte de la reconstrucción de lo que su propia compañía ocasionó, no tenemos aún cierto si la responsabilidad la va a tener quién. Y esperemos que no sea un simple señuelo para hacernos un lado. Segundo, me parece que la consulta que se hizo ayer fue un primer ejercicio democrático que, si bien es cierto, no tuvo la amplitud en la conciencia de los ciudadanos como la debería de tener, sí refleja mucho el cansancio de la gente que tiene, simple y sencillamente por saber que era un hecho no vinculatorio, que costó un dineral, dineral que se pudo haber aprovechado para otras cosas, y simple y sencillamente es una cortina más de las de humo que estamos teniendo. Apuesto por una mayor empatía, tanto con los ciudadanos por el tema de la línea 12 del metro, como por la responsabilidad jurídica que se tiene que tener. Y también en ese mismo sentido, el haber gastado tanto dinero en una consulta que no tuvo efectos ciudadanos como se deberían de tener. Simple y sencillamente seguimos todas las semanas escuchando que ya creció la pandemia, que no hay medicamentos, que se sigue distrayendo el dinero para cosas importantes, como lo es los medicamentos de clave oncológica o lo que son los medicamentos para otras enfermedades. Paco, estamos llegando a un momento en donde los ciudadanos somos respetuosos, somos pacientes, pero empieza a haber un hartazgo. Por lo demás, yo te deseo una gran semana, Paco, una semana en donde debemos de enfrentar con mayor prudencia y empatía lo que está sucediendo en este nuevo tiempo de la civilización y de la ciudadanía. En la UNAM estamos listos para empezar a dar clases a distancia, no arriesgar a los alumnos y no comprometer a los catedráticos, mi querido Francisco. Pues sí, Tocayo, creo que finalmente tenemos una necesidad imperiosa de poder retomar las actividades, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo con mucha responsabilidad y hay que hacerlo también quizá en un momento en donde los contagios no estén tan arriba como estamos en estos momentos. Absolutamente cierto lo que dices, hay que cuidar la vida, no hay que cuidar la simulación económica. Que tengas muy buena semana, jefe Sea. Igualmente, gracias, querido Tocayo, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, igualmente.